más los queremos invitar a todos ustedes a conocer la historia de Santiago, quien nació con un problema grave de salud, pero afortunadamente está recibiendo atención médica. Así es, en el Phoenix Children's Hospital está la unidad de cuidado intensivo neonatal, donde tiene la oportunidad de ser atendido. Vamos a pasar con Henry Goda, quien nos presenta su historia. La llegada de un bebé es algo añorado. Es sin duda un momento único en el ser humano. Sin embargo, cuando sabes que el niño que esperas pudiera venir con un problema de salud grave, tu vida cambia para siempre. Para esos niños hay una esperanza en el Phoenix Children's Hospital, donde está la unidad de cuidado intensivo neonatal, a donde llegan los recién nacidos más enfermos del estado. The first thing that I heard it was that this baby may be a child that won't be able to walk, to his reasoning won't be like a typical child. Santiago es el hijo de Adriana de Yuma, cuyo caso podría definirse como uno de los más graves de esta unidad en años, cuyo diagnóstico fue un problema en las caderas que quizás le impidiera caminar y desarrollarse como cualquier niño. This is not the way we expect it to be. I know this is not going to be easy. En esta unidad de cuidado, las historias como estas están en el diario vivir. Pero estas madres tienen como aliado a esta unidad neonatal del Phoenix Children's Hospital. Los padres depositan sus esperanzas para que sus hijos puedan recuperarse de una forma satisfactoria. En el caso de Santiago, fue intervenido quirúrgicamente apenas nació. Y después de la operación de 4 horas, su madre por fin pudo conocerlo. I see him smiling. On that moment, I forget about all that we have been through. Al pasar los meses y aunque todavía en recuperación, ella está contenta de haber llegado a las manos de estos increíbles especialistas, porque sabe que la esperanza vive en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Y es precisamente por historias como la de Santiago que estaremos llevando a cabo nuestro Teletón Telemundo para ayudar precisamente a los niños del PCH. Recuerde, esto es el miércoles y usted desde ya puede empezar a poner ese granito de arena mandando un mensaje de texto a la información que está apareciendo en su pantalla y será el miércoles cuando estaremos todo el día acompañándolo para que también dé sus donaciones.